con un tema. A continuación, escucharemos las recomendaciones de la Comisión Legislativa que investigó los hechos de violencia de octubre del año 2019. Se trata de la investigación realizada por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la supuesta vulneración de derechos y garantías constitucionales en los sucesos acaecidos a partir del 21 de octubre de 2019, tras las elecciones generales anuladas por un supuesto fraude. El primer resultado de este trabajo señala que se han realizado disparos desde helicópteros a la población civil, que se encontraba desarmada, y por la trayectoria de los proyectiles, los disparos fueron dirigidos hacia los órganos vitales de las víctimas, lo que demuestra que hubo francotiradores. La segunda conclusión señala que los detenidos de los hechos de Sacaba y Sencata han sido brutalmente golpeados, sometidos a vejámenes y torturas por ser considerados terroristas y sediciosos. A partir de estas conclusiones, esta comisión recomienda un juicio de responsabilidades a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.